y baila. ¡Vaya! Tú tienes el porte de alguien que se tiene en muy alta estima, pero me pareces un espécimen patético. ¿No tienes nada que decir al respecto, Escoria? Si tuviera algún mensaje que darte, amigo, se lo entregaría a tu madre. ¿Cómo osas? ¡Zanjemos esto ya! Quieto ahí y no vuelvas a molestar a nadie. ¡Golpe sorpresa! ¿Ah, en serio? Has caído en mi treta, viejo. No sigas haciendo más el ridículo. Soy el garrote de Constantinilla. ¿Has tenido bastante? ¡Jamás! ¡Suelta! ¡Vaya! ¡Vamos, vamos! ¡Así! Lo consideraremos un empate, ¿vale? Eres buen luchador. Y tú, aunque algo insensato, ¿qué te parecería aprovechar mejor esas manos al servicio de los asesinos? ¿Dices luchar por una causa y no solo por diversión? Seguro que a pesar de ello, seguirías disfrutando. Sí, te creo, amigo. Bien. ¡Diablos! ¿A qué viene tanta falta de...?
Dicen por ahí que grita en sueños, llamando a su padre. ¡Abbas! ¡Qué tipo más miserable! No somos quienes para juzgarlo. ¡Claro! ¡Por supuesto que sí! Si nuestro señor se ha vuelto loco, querría saberlo. ¡Shh! Buenas noches. Agua. ¡Claro! ¡Siéntate! Muchas gracias. ¿Qué te trae por aquí, anciano? Compadeced a Abbas, mas no os burléis de él. Ha sido huérfano casi toda su vida, avergonzado del legado de su familia. Ansía desesperado el poder, porque se ve impotente. Es nuestro mentor. A diferencia de Al-Mualim o Altair, no nos ha traicionado. ¡Tonterías! Altair no era ningún traidor. Fue expulsado. Injustamente. ¿Eres tú? Había oído rumores, pero no me los creía. Me pregunto si podría hablar en persona con Abbas. Ha pasado mucho tiempo. Imposible. Los fedallines de Abbas nos mantienen fuera del castillo. Menos de la mitad de los guerreros son asesinos de verdad. ¿Y por dónde empiezo? Por nosotros. Decís que esos hombres son crueles. ¿Alzar la bruja contra un inocente? Sí, me temo. La brutalidad parece ser su única afición. Entonces morirán. Os han puesto en peligro la orden. Pero los que aún vivan, según el credo, serán perdonados. Puedes confiar en nosotros. ¿Has oído los rumores que circulan por la aldea? ¿Sobre Abbas y sus pesadillas? No. Altair. ¿Qué pasa con él? Se dice que un viejo asesino salvó la vida a un mercader en el valle. Altair está aquí, en la aldea. Notificando al castillo, rápido. ¡Asesinos! ¡A mí! Bienvenido. No queremos hacer que lo mate. ¡Ahí! ¡Matad a los traidores! ¡Es cierto, tonto! ¡No sirves para nada! ¡Nada! ¡Patético miserable! ¡Seguidme al castillo! ¡Y no vertáis sangre si podéis evitarlo! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Aparte de mi camino! ¡Muerte! Altair, hace 2 décadas de la última vez que te vimos tras estos muros. Nos vendría bien tu sabiduría.
más que nunca. ¡Matadlo! ¡Matadlo ya! ¿A qué estáis esperando? ¡Estúpidos! ¡Os ha embrujado! ¡El mentor ha vuelto! Mis respetos, mentor. ¡Por Abbas! ¡Abajo! Lucharé por ti. Por la orden. Altair. Bienvenido, mentor. Tu presencia me honra. Un honor, mentor. Siempre. ¡Tiranos! ¡Matones! ¡Tiranos, locos! ¡Tiranos! Mentor. Juntos para la victoria, mentor. Bienvenido, mentor. Mentor. ¡Di a los tuyos que se rindan! ¡No! ¡Estoy defendiendo Masyaf! ¿No harías tú lo mismo? Has corrompido todo lo que representamos y perdido todo el terreno ganado. Todo sacrificado en aras de tu propio rencor. ¿Y tú? Has desperdiciado tu vida mirando ese fruto, soñando con tu gloria. Es cierto, Abbas. He aprendido mucho de ese fruto, sobre la vida y la muerte, el pasado y el futuro. Déjame mostrártelo. Jamás te perdonaré, Altair. Las mentiras que contaste sobre mi familia, mi padre, la humillación que sufrí. Pero no eran mentiras, Sabas. Tenía 10 años cuando tu padre vino a verme. Él lloraba, suplicando perdón por traicionar a mi familia. Y entonces se rajó el cuello. Vi consumirse su vida ante mí. Es una imagen que nunca olvidaré. ¡No! Pero no era un cobarde, Abbas. Recuperó su honor. Espero que haya otra vida después de esta. Lo veré entonces y sabré la verdad de sus últimos días. Y cuando llegue tu hora, te encontraremos. Y entonces ya no habrá más dudas. Ya era un anciano, pero seguía luchando por mantener unida la hermandad. En mi juventud lo habría llamado cabezota, pero ahora no puedo más que admirar su valor. Los asesinos fueron su vida, de principio a fin. No tuvo otra.
Así que tus padres se negaron a considerar. ¡Qué hombre tan extraño! ¿A su edad? ¡Vaya! Señor Auditore, se dice por la ciudad que vas a dejarnos. ¿Es que no tengo secretos? Tranquilo, hermano. El capitán de tu barco es mi amigo. Pero ninguno de los dos iréis a ningún lado por ahora. Han cerrado con una cadena la embocadura del Cuerno de Oro y han ordenado el bloqueo total hasta que te atrapen. ¿Han cerrado el puerto por mí? Ya lo celebraremos luego. Toma, tengo algo para ti. Cuidado, es 50 veces más potente que las normales. Bien, ya sé qué hacer. La intriga es palpable. Espera, Yusuf. Un favor. Sí, dime. Hay una mujer que lleva una librería en el viejo puesto comercial de los Polo. Sofía. Cuida de ella. Es una dama excepcional. Te doy mi palabra. Reúne a tus hombres. Esto llamará la atención. ¿Pero qué demonios? ¿Has estado bebiendo? Este espectador inocente nos dice... ¡Que Dios me proteja! ¿Por qué yo? Siempre... ¿Pero qué hace? ¡Deprisa! ¡Que no escape! ¡Matadlo! ¿Quién es ese de ahí? Ese tipo me resulta familiar. Pero... ¡Limpiaremos los muelles!
niego! Me gusta cómo piensas, Ezio. Yanlış yaptın ahmak. Baştan başla. Sutileza. Sí. Lamento el retraso.